Toda persona que haya sido ungida por Dios va a tener esa contraparte, esa confrontación de las tinieblas en contra del propósito de Dios. Entonces, pero él dice que en esa morada, en ese reservado de la morada, en ese templo de adoración, él dice, allí Dios me va a levantar sobre una roca, dice, y luego va a levantar mi cabeza sobre mis enemigos. O sea, te va a honrar el Señor. Lo que siempre escuchamos, ¿verdad? Búscale en el secreto, adórale en la intimidad, que el Señor, no te preocupes por lo que hagan los enemigos, no te preocupes porque el Señor promete que si tú le buscas, si tú intimas con Él, si tú tienes una relación verdaderamente en esencia con Él, ¿qué va a pasar? Él te va a levantar, Él te va a levantar. Tú lo que tienes es que pararte sobre la roca, ¿verdad? Cimentado ahí sobre la roca que es Jesucristo. Y la promesa para ti es que Él va a levantar tu cabeza sobre tus enemigos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hizo el salmista: sacrificar en su templo, en su tabernáculo, sacrificios de júbilo. Él dice: cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.